Entonces, a lo mejor, ella le decía, no te lo lleves, mano, no lo van a cobrar a salir. Y le decía, no, me lo llevo, y se lo llevaba a la maleta. Y se lo llevaba en la maleta y se echaba las toallas de los hoteles. Y tú dices, oye. Era cuando más problemas alimenticios tenían las chicas en televisión, ¿eh? Entonces, no lo dudaría. No, dicen, de verdad, quien me lo contó. Yo me acuerdo que tenía una tía que no voy a decir el nombre. Saludos, tía. Saludos, tía. Hasta Dallas. Un besito. Laisha Wilkins publica en sus redes sociales, en el X, porque en el X es bien activa y ay, cómo dice de cosas, dices, ay, esta señora, pero se avienta unas cosas. Entonces agarra y pone, hay un cierto candidato, bueno, no, aspirante a la presidencia de México, que yo sé muy bien, se robaba las toallas de los hoteles cuando nos íbamos de gira. Guiño, guiño. Eso fue lo que colocó. No, hombre. Y todos le dijeron, exacto, le empezaron a decir, nombres. Y entonces le pusieron, empieza con E y termina con Eduardo Verástegui. Y todos, ¿cómo puede ser? La onda es que, ¿qué pasó? Los recordamos de soñadoras y que aparte eran noviecitos en la época. Entonces a lo mejor ella le decía, no te lo lleves, mano, no lo van a cobrar a salir. Y le decía, no, me lo llevo, y se lo llevaba a la maleta. Y se lo llevaba en la maleta y se echaba las toallas de los hoteles. Y tú dices, oye, ¿cómo? Fíjate, déjame esa foto y te puedo hablar una cosa de cada uno de ellos que han enloquecido bien cabrón. ¡Oye, sí! La verdad, mira, Eduardo Verástegui, ni se diga, mi rey santo, poniéndose su crucecita para fingir, ¿no? Ajá. ¿Mi chule y Luismi? No, otra. Otra. Mi ciela. Michelle Viet, que bueno, ya sabemos que trae un temazo. Temazos también. Que pasará por ahí. Arat de la Torre. Arat de la Torre. Mira, mi Angélica Vale, que ella sí, para que veas, reinota besototes, mi amor divina. Jan. Pero, Jan, ¿quién es Jan? Pues Jan. ¿Jan fue? Jan. Pero Jan. Sí, la realidad es que, ¿qué les dieron en Soñadoras? Que la cosa está... Fíjate que a mí me contaron una anécdota, que justamente Laisha siempre llegaba con brownies. Y con pastelitos y así, que utilizaba la técnica de voy a engordar a todas, pero yo soy la única delgada, chicas. Que justamente llegaba siempre como, te traje un brownie. ¿Y sabes qué? Recordando que esto es 90s, 2000s, era cuando más problemas alimenticios tenían las chicas en televisión, ¿eh? Entonces, no lo dudaría. No, dicen, de verdad, quien me lo contó estaba en esa novela también. Y dicen que sí, ya llegaba siempre con postres y todo para todos. Acuérdate. Y bueno, es que en este tweet, bueno, en este X tweet, pone Laisha Wilkins que se llevaba el papel de baño y las toallas. Ok, está bien, te llevas el jaboncito, pero las toallas o las fundas de la cama, dices, no las te pases. Las cortinas, dices tú. Las cortinas, no te pases de lanza. Eso era muy de los 90s. Yo me acuerdo que tenía una tía que no voy a decir el nombre. Saludos, tía. Saludos, tía. Hasta Dallas. Un besito. ¿Y si las dio? Pues ya tengo tres primos, yo creo que sí. No, que fíjate que ella decía, una vez fuimos a un hotel en Manzanillo y hay unos vasos de vidrio soplado muy bonitos. Y dice, están bien bonitos, los regalan. Y se los echó a su madre. Los envolvió en periódico. Los regalan, pasó a todos los cuartos, mira, su maravilla completa. Y Funifa dice algo muy cierto. Dice, ¿quién no se ha llevado las cosas de los moteles? Y tienes toda la razón, no hay que juzgar. No hay que juzgar. Pero no te las toallas. Bueno, no las toallas. El papel las de carita sí, porque esas caben bien en la mochila. ¡Ah! El papel de baño. El bueno, ¿saben qué? Yo siempre me quedo a llevar las almohadas. Ay, luego vas a hoteles donde chinches, te hundes, mano. Así, ay, precioso. Se pasaron la toallita facial, ja. Estás viendo lo de las chinches y te no, quieres pues, llevar. ¿A qué hoteles van ustedes? Ay, mira, mano, qué fino me salió. Con pero eso. ¿Cómo lo ven al candidato? Al candidato roba toallas. No, y el candidato... comentada, te pasaste, Sam. Sí. Ah, ¿sí? No te lo puedo abajo creer. ¡No! ¡Se te ponga rojo! Para ella se clavó el vaso de vidrio soplado, ¿yo qué? Dice de este lado, hijo, habíamos dicho que eso no se decía. Acuérdate que tú te llevaste la secadora. Ah, bueno. Ya, y la tía secadora que te parece. Ya está bien fea. Y por atrás llena de pelos. Ay, pero sí, la realidad es que pon tú que no eso, pero sí se llevan así su botecito de jabón. Su champú. La UNAM tendrá hotel, dice. ¿No crees que el revolcadero? ¡Ah!
Ahí te acuerdas del del CCH. Mira, es que nosotros íbamos en el CCH Vallejo y la mata estaba bien alta cuando era de época de lluvias y de repente veías que las matas se hacían así. Todas. ¿Y sabes qué era lo peor? Cuando pasaban en la noche, los de seguridad decían, jóvenes, ya vámonos. Y yo, ¿y salía? ¿Y qué hacías tú ahí, Fabs? Nada. Ah, yo sí, la verdad, yo sí hacía cosas o ahí. O sea, no ibas a moteles, pero ibas al, al revolcadero. Chulo de bonito lugar. Dice Sam, seguro las almohadas ya estaban bien pegajosas. Pues, ¿a qué hoteles van ustedes? Hay unos en Tlalpan muy buenos, lo que sea de cada quien. Fíjate que yo tuve mi época de conocerme toda la zona hotelera. ¿Qué? Toda qué la zona vergüenza hotelera de, los, de las hermanas Garage ahí en, ahí en Tlalpan. Como las Hilton, pero las la Garage. Esa. Fíjate que yo tengo una anécdota de una persona que se robó un cepillito de un motel y que decía Motel Alpes. Y luego se lo encuentra en su casa, en el tocador de la mamá. Y la mamá lo agarra y dice, ¡ay, mi peine! Y él, ¡no, no, no, es mío! Los dos eran clientes frecuentes. Ya tenían membresía. Ya tenían membresía, hasta el Wi-Fi. ¡Ay, espérate, no! El programa de una vez. ¡Qué vergüenza! Eso fue, se te estuvo. Ay, no. ¡Estuviste, se te estuvo! ¡Qué difícil! ¡Saludos, señora Isla! ¡Y ella sí nos ve! Oye, ¿y el cepillito todavía existe? No creo. ¿De quién es la custodia? ¡Unos que se te estuvo! ¡Queme y queme! Yo digo, mis experiencias en los moteles no son tan buenas. Una vez me tocó quedarme con mi hija Barbie Rodríguez, la que vino de Amanda, y nos tocó quedarnos en Acapulco porque las habitaciones que nos iban a dar para un show se acabaron. Nos llevaron a un motel. Las dos comiendo maruchan a las 2 de la mañana en una, en un colchón plastificado, como plástico de primaria, de cuaderno de primaria. Un cristal. Y las dos viéndolos comiendo así y el espejo arriba y los dos. Espantoso, espantoso de verdad. Caliente, caliente. ¿Y sabes, ¿sabes quién también está caliente, caliente? Ay. Bad Bunny con su nuevo álbum que yo estoy lista para, mira, así, ponerme bien sí? Así. Es que a mí me habla por WhatsApp, no sé si a ti te hable. No sé. No, ¿cómo se llama el disco? El disco se llama Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Oye, es que Bad Bunny se rapó y ya se acuerdan cuando andaba como Conchita aquí en la cabeza. ¿Como Conchita? Pues sí, así ahora se ve Bad Bunny otra vez, como ay, si trajera lo amo. Es que no se me hace guapo, tía. A mí tampoco, pero sí se me hace bien furoroso. Eso es lo que ya nos va ahí a presentar están mañana. Las canciones, parte de las canciones, y todo esto era un código que el público tenía que descifrar. Ajá, entonces, ¿podemos regresar a las canciones, porfa? Un cheques. Ahí dice, mira, nadie sabe, Mónaco, tenemos canciones como Europa, tenemos Vaticano. Bueno, la realidad es que yo Baby espero nueva. Mucho de este, desde en la guagua, en tu perfume. Sí, la verdad, yo sí tengo muchas ganas de ponerme a bailar con, mira, ese que dice perro negro, me suena que se va a poner bien heavy. El Mónaco, es que hay unas Mónaco que son muy románticas, pero Bad Bunny le da siempre su touch of class, no sé, no sé. Ay, la verdad yo es creo que... Yo creo que... Es este nuevo disco, pues tiene muchas promesas, ¿no? Porque aparte el señor lo ha estado así cantando mucho, ha estado como mira, que dice, haciendo mucha expectativa. Dice, ma,